Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos transmitiendo en una edición más de su programa Perspectiva Derecho de Empresa, un espacio en donde ANADE y abogados de empresa abordamos temas que son de su interés. Sin duda, México se ha transformado radicalmente en los últimos años. En todos los ámbitos se ven modificaciones importantes que antes ni siquiera se vislumbraban. Uno de ellos, sin duda, es la presencia de las mujeres en el sector público y en la vida privada, que ha desarrollado fundamentalmente este país. Pues bien, aquí el día de hoy en Perspectiva vamos a abordar un interesante tema: cómo las mujeres hoy pueden ser líderes en el sector público. Y para tal efecto hemos invitado a dos protagonistas fundamentales en la vida pública del país. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Diana, Hola, bienvenida aquí en Alfonso, Perspectiva. muchísimas gracias por invitarme, estoy muy interesada en el tema. Oye, pues nosotros mucho más. Fíjate que desde hace varias semanas aquí en Perspectiva estamos muy contentos porque tenemos un programa que es de lo más interesante, de lo más relevante, y es abrir totalmente cuál es la realidad de la mujer el día de hoy respecto a su participación en el sector Es un público. tema fundamental, Alfonso, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que vamos a tocar este tema, encantada. Magnífico, magnífico. Déjeme presentarle a mi invitada también del día de hoy, es la licenciada Mariana Benítez Tiburcio. Ella es subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Mariana, Alfonso, un bienvenida. placer nuevamente estar contigo y coincido con Diana en tocar este tema que es de lo más importante para la discusión pública en este país. Oye, Mariana, déjame entrar directamente. Tú, pues, llevas ya algunos años en el sector público. Hoy ocupas un puesto, un cargo muy difícil, muy difícil. Quien nos ve y te identifica perfectamente sabe que es una función primordial en el desarrollo armónico de una institución como es la Procuraduría General de la República, que está realizando grandes labores. Y te lo pregunto directamente, ¿una mujer en ese cargo es, en principio, complicado abordar tan compleja situación, tan compleja realidad en México, tocando desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que en el tema de la Procuración de Justicia, desde luego son temas muy, muy delicados, muy fuertes. Bueno, hoy sabemos, por ejemplo, cuál es el tema principal que ocupa la Procuraduría General de la República, pero me parece que las mujeres estamos igual de preparadas emocionalmente e intelectualmente para ejercer cargos en esta área, en esta materia. Al contrario, yo diría que hacía falta desde hace años. Claro, hay mujeres que han ocupado cargos como el mío en la PGR, pero hace siempre falta la presencia de una mujer, la opinión de una mujer, y más si son mujeres que se preparan, que han ido al extranjero a estudiar o, digamos, han tenido una trayectoria en el servicio público en esos temas. Yo creo que es muy bienvenida también la óptica de una mujer, ¿no? Claro. Diana, pues muchas de las personas que nos están viendo, sin duda mujeres jóvenes que tienen anhelos a un futuro, también, ¿por qué no?, de ocupar un cargo importante. Pues tú has ocupado cargos determinantes, ¿no? Diputada, delegada, magistrada. Bien, hoy titular de una procuraduría tan importante como es la PRODECON. ¿Qué les podemos decir a estas mujeres que hoy están preparándose en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias y que de algún día pues tienen la idea, ¿por qué no?, de ocupar un cargo público? Alfonso, yo creo que realmente el reto es muy grande. Yo creo que realmente son diversos los espacios, las áreas donde las mujeres tenemos que progresar, tenemos que afirmarnos, tenemos que creer que somos capaces de llevar a cabo cualquier tarea. Yo veo que incluso a las nuevas generaciones todavía pues a veces siguen infundiéndole mucho estos roles de género, ¿no? Todavía estaba yo escuchando en la mañana un programa de radio donde hacían precisamente un estudio sobre cómo se estaban viendo las mujeres y parecía ser que la mayor preocupación de las mujeres, según esta encuesta, era su apariencia. Desde luego, la apariencia es importante para cualquier persona, para cualquier ser humano, pero lo importante para estas mujeres jóvenes que se están preparando es poner el énfasis en que ante todo son seres humanos, son seres pensantes, son seres racionales. Son seres con toda la dignidad del mundo y son seres capaces de afrontar cualquier tarea.
que las tareas o las cargas biológicas, como queramos llamarles, que por siempre pesarán sobre las mujeres, no resulten un impedimento para que la mujer se empodere. Creo que ya es justo y creo que es lo que todas y todos estamos esperando. Mariana, México, México ya está en condiciones de dar oportunidad a las mujeres como a los hombres en cualquier cargo público. Hoy se observa esta situación a nivel general. Yo subrayaría que ha habido avances sin duda importantes, empezando por avances legales. Recordemos que el año pasado el presidente de la República presentó una iniciativa de vital importancia en el tema de género y de la equidad de género para establecer que los partidos políticos postulen en 50% y 50% sus candidaturas, tanto en bajo los dos principios. Y hay otros avances, desde luego, que se han incorporado en la normatividad. Yo subrayaría un tema. Yo he estado en algunos foros que también, en los que también se ha discutido esto, y leído a muchas mujeres poderosas, brillantes, que han trascendido y han superado muchas barreras, sobre todo en sectores inimaginables, ¿no? Me refiero al sector, por ejemplo, financiero o de empresa. Y una de las grandes conclusiones, por ejemplo, de Sheryl Sandberg, que es actualmente la segunda mujer más importante de Facebook, que escribió un libro, y coincido plenamente. Una cosa son los avances que se han tenido, que han permitido a las mujeres ir llegando cada vez más a ocupar puestos de elección popular o puestos de dirección en empresas y en el sector público, pero sigue habiendo todavía no solo las limitantes culturales, limitantes en términos de educación, de acceso a la educación que tienen las mujeres, y que sin embargo, aún superando eso, también queda una parte de reglas laborales que constituyen reales barreras para que las mujeres, si bien lleguen, puedan permanecer. ¿A qué me refiero? Las mujeres podrán llegar a un puesto importante, pero a la hora de ser madres y de tomar la decisión también de ejercer un derecho como es la maternidad, encuentran las restricciones en su trabajo. Entonces, las empresas y el sector público también tiene que ir ajustando los horarios y las exigencias condiciones en el trabajo para permitir que esas mujeres, en lugar de desertar y decir, es que ya con este rol, con este trabajo, en donde viajo, en donde se me exige estar, tales horarios, ya prefiero entonces cuidar a mis hijos, ¿no? Creo que en esa parte también las mujeres tenemos que luchar. Sí por abrir los espacios y generar las mismas condiciones para acceder a la educación, acceder a las becas, pero eso ya lo empiezo a ver como cada vez hay avances mucho más significativos. Pero también atendamos la parte laboral. Hagamos que esas mujeres que por fin llegaron y por fin están desempeñando una gran labor, no por decidir tener una familia, cuidar de sus hijos, tengan que abandonar el área laboral y de pronto se pierdan, ya se desactualicen, ya sea difícil reincorporarse al sector laboral por haber decidido educar o cuidar de sus hijos en los primeros años. Claro, claro. Diana, siguiendo el comentario que comenta Mariana, a ti te ha tocado ocupar cargos importantes. Quien nos está viendo podría pensar, el ocupar cargos importantes implica una renuncia a aspectos familiares, la pareja, la familia. Mira, Alfonso, me hace una pregunta muy difícil porque yo creo que eso... ¿Es un dilema, es un falso dilema? Mira, no te lo puedo decir. Yo creo que cada persona, cada ser humano, pues estamos dotados para tomar las decisiones que para nosotros consideramos las más adecuadas. Yo, por ejemplo, es una decisión que a veces da hasta pena decirla, pero siempre tuve muy claro desde niña que yo no quería ser madre. Esa fue una decisión que yo tuve y que conservé toda mi vida y que incluso ahorita todavía la reafirmo más, el que yo haya decidido no ser madre, porque yo me he sentido plena en lo que he hecho. Y no nada más es mi carrera, yo le he apostado mucho a la pareja, sí, soy una mujer felizmente casada y yo considero que mi carrera es algo para mí muy importante, es lo que me da mayor desarrollo, mayor perspectiva, mayor visión.
Ahora, pues también existen en la cosa, en la vida otras muchas aficiones, ¿no? Me gusta, no sé, la literatura, la política, la música clásica. ¿Qué te trato de decir? También es terrible que a la mujer forzosamente se tenga la expectativa de que tiene que ser madre y profesional, madre y servidora pública. Yo creo que es primero desarrollarte como persona y si es el caso como profesional o en tu trabajo. Y después tomar una decisión consciente de si realmente quieres ser madre. Porque anteriormente la maternidad era una carga, no había de otra. Si tenías relaciones, si te enamorabas, pues forzosamente, eventualmente podías quedar embarazada. Afortunadamente, pues eso ya no sucede. Actualmente la maternidad debe ser una elección. Y además una elección importantísima, porque vas a dar vida a otro ser humano y es un ser humano del que siempre vas a ser responsable. Entonces yo creo que pues la mujer ahora debe plantearse si quiere o no quiere ser madre, empezando por allí, porque se sigue viendo como que para ser feliz tienes que ser madre y tienes que ser esposa. Y ya si además eres profesionista, y mira qué simpática, ¿no? Y además tiene su profesión. Y yo creo que lo primero de un ser humano es ser un adulto, es ser una persona dueña de sí misma, es ser una persona realizada. Y después te puedes dar pues el lujo o el reto o la tarea o el gusto pues de ser padre o de ser madre, porque otra cosa muy importante es que yo creo que ahora el hombre debe asumir también la tarea de ser padre, de ser educador. El hombre tiene que estar cerca pues del pequeño, del niño, de la niña. El hombre puede ser tan capaz como la mujer, perdonen que lo diga, claro, pues para cambiar pañales, para darle un biberón al niño, para arrullar al niño, para sacarle el aire, para cuidar a sus hijos, para ver que vayan a la escuela. Yo creo que debe ser una tarea compartida en las parejas modernas. Sin embargo, desde el momento en que subsiste ese rol de que por ser mujer yo tengo la carga, además de todo lo que haga, de además criar a mis hijos y ser responsable de la casa y de mi esposo, yo no creo que vamos a poder hablar de empoderamiento femenino. No, y se han ajustado esos roles, ¿no? Como que las posiciones ya no están tan extremistas, sino que cada uno asume unos roles diferentes en pos de la pareja. Así debe ser. Yo pienso que así debe ser. Claro, claro. Mariana, antes de irnos al corte, quiero comentarte algo. Fíjate, se dice mucho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, lo cual no creo yo. Yo creo que detrás de un hombre hay una gran mujer al lado, incluso enfrente. Respecto a una gran mujer, como tú, como Diana, como muchas mujeres, ¿el hombre qué papel juega? ¿Está atrás? ¿Está al lado? ¿Tienen que apoyarlo? ¿Tienen que escucharlo? ¿Es difícil una posición de esa para un hombre respecto a una gran mujer como tú? ¿Te refieres en términos de pareja? Así es. Sí, yo creo que los hombres tienen que ser lo suficientemente inteligentes y seguros de sí mismos para estar al lado de una mujer que tenga aspiraciones de continuar con una carrera, que se vea, es decir, como dice Diana, que vea la maternidad como una elección, no como una carga o como una obligación, y para apoyarla. Creo que es difícil, la verdad es de que yo soy afortunada, yo encontré un hombre que me apoya muchísimo, y bueno, yo acabo de ser mamá y la verdad es que siento muchísimo apoyo de mi esposo. No pudiera haber sido distinto, sí, y por lo mismo no me hubiera casado con un hombre como él, pero es difícil. Siento que todavía la educación que han recibido muchas generaciones de hombres todavía genera desafíos para ellos, para estar al lado de una mujer que, eso, empoderada, una mujer que toma decisiones, una mujer que no espera quedarse en su casa a esperar al marido nada más, ¿no? Sin embargo, los hay y creo que en la medida en que también las propias madres eduquemos a nuestros hijos con una óptica distinta, una digamos, con igualdad entre hermano, hermanita y hermanito, impulsándolas y generándoles la ambición, ¿no? Generándoles la aspiración de ser alguien por sí mismas, de ser independientes, de llegar lejos, de generar crearse un sueño y perseguirlo, ¿no?
eso va a ir a la larga, ¿Te parece, Mariana, a largo si, te plazo. Pregunto, ¿te parece si después de un breve corte regresamos con ese tema de la educación, tanto los hombres como las mujeres, en torno a un nuevo contexto? No se vaya, no le cambie, eso es Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva, Derecho de Empresa, abordando este interesante tema acerca de las líderes, las mujeres líderes en el sector público en México. Si tiene algo que comentarnos, si tiene algo que compartir con nosotros, llámenos, seguramente tiene algún dato, alguna información, algún comentario que resulta para nosotros muy relevante aquí en el canal judicial. Estábamos comentando acerca de la educación que como padres y como madres habrá que darle a nuestros hijos y a nuestras hijas en torno a nueva cultura para pues entender ese nuevo paradigma de igualdad, ese nuevo paradigma en donde pues los hombres no están más allá de las mujeres, no están por encima de las mujeres, no son mejores que las mujeres, pero también esa es parte de la educación que las madres deben dar a los propios hijos. Así lo entendemos, ¿no? Sí, yo sí considero que hay una gran responsabilidad en la educación tanto del padre, pero también de la mamá. He visto muchos casos en donde son las propias mujeres que van generando y van replicando ese patrón de machismo o de desigualdad entre géneros. Sin hacerlas responsables o hacernos responsables a todas las mujeres de ello, sí creo que en mucho contribuye la educación que desde niños reciben niñas y niños, ¿no? Decía yo, creo que es muy importante que la mamá, el papá, generen en las futuras mujeres, líderes, empresarias, médicos, que generen esa expectativa, esa ambición, ese deseo de estudiar, de prepararse y de hacer lo que ellas planeen, ¿no? Creo que es muy importante a muy corta edad, porque si desde la infancia les van generando patrones en donde tiene que ser ocupar un lugar de débil, un lugar de la hermanita, digamos la menos hábil, la menos capaz. Ya te imaginarás qué tipo de adulto va a ser, ¿no? Claro. Creo que la educación a muy temprana edad en las escuelas tiene que ser muy, muy, digamos, poner todo el énfasis en esa parte. Claro. Diana, pues los números no mienten. Hoy en día en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, en el sector público, pues se ve que sexenio a sexenio la presencia de mujeres es mayor y el protagonismo es mayor. De hecho, hoy tenemos aquí una titular de una procuraduría tan importante de reciente creación, hace 3 años apenas, y tú ocupando un cargo fundamental en esa procuraduría. Hoy ya es una realidad que las mujeres tienen mayor y mayor por el sector público. Sí, Alfonso, definitivamente la mujer ha venido conquistando más espacios en el sector público, eso es indiscutible. Sin embargo, yo creo que todavía estamos en una falta, estamos en deuda. Vamos a poner atención. Mujeres están llegando a un puesto top. Tenemos Mira, dos hoy son ministras 11 ministros, supercapaces, de los cuales dos nada más. Dos. Bueno, ¿qué me dices del Consejo de la Judicatura? Yo no lo puedo creer. Cuando yo estuve en Poder Judicial Federal había un poco más de equidad. Ahorita, ¿qué tenemos? Llegó una mujer, qué buena noticia. No sabía Marta yo. María del Carmen, sí. Excelente. Pues, por una ejemplo, mujer. En la Corte nunca ha habido una presidenta mujer en la Suprema Exactamente, Corte. Nunca. Bueno. Hay un premio muy importante que otorga, no voy a ventanear aquí, pues una organización de abogados importantísima que también tiene un programa en el Poder Judicial Federal y creo que por primera vez dio un premio a una mujer en la persona de la ministra Margarita Luna. Creo que fue la primera mujer, no voy a decir el nombre del premio ni de la organización, al contrario, creo que los honra el haber premiado a una mujer de la calidad de Margarita, pero eres la primera mujer. Ahora, ¿qué me dices? ¿Cuándo ha habido una presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos? ¿Cuándo ha habido una presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados? Pero sí gobernadores. Pero en sí este la... momento no hay una gobernadora. Una gobernadora. De todas las entidades federativas. Las ha habido, desde luego. Claro. Hay dos todavía en donde no has, nunca en toda la historia, de la formación de esos estados, nunca, o de la fundación, nunca ha sido gobernado por una mujer. ¿Pero eso mayoría, a qué se debe? Mariana, ¿es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Son yo las mujeres? ¿Son los hombres? Junto. ¿Son los espacios? Ya decía Mariana qué importante es la educación, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que te dan en tu casa, lo que te dan en la escuela. Yo sí quiero señalar que también todavía prevalece
no sé, machismo en la sociedad. Yo todavía siento que hay estructuras, pues, machistas, que hay estructuras en cierta medida misóginas, y que esto está impidiendo que la mujer se empodere. Porque realmente, por ejemplo, yo voy a hablar de mi materia, en materia fiscal. En materia fiscal nunca ha habido una secretaria de Hacienda y Crédito Público. Creo que hubo una Procuradora General de República, ¿no? Doña Victoria Dato, ¿verdad? Y Marisela Morales. Claro, Marisela Morales, mucho más reciente. Pero realmente en el medio fiscal, pues nada más ha habido una jefa del Servicio de Administración Tributaria que duró poquísimo tiempo, y no ha habido una secretaria de Hacienda. Bueno, que yo sepa, no ha habido ni subsecretarias. No recuerdo ninguna subsecretaria de ingresos. Alma Rosa Moreno, un gran papel. Estuvo como jefa del SAT. Un papel de poco tiempo, y ha sido la... Bueno, actualmente, digo, yo le digo mucho a Aristóteles, es el jefe del... Según él, y estoy segura, estoy convencida, admira mucho a la mujer, pero todos sus administradores generales son hombres, hasta donde yo conozco. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no hay más mujeres? Yo voy a juntas de fiscalistas, tanto en sector privado como en sector público, y la presencia de la mujer sigue siendo un hito. Y muchas veces hay algunas fiscalistas brillantes que acuden, sobre todo en sector privado, y que a veces les cuesta más trabajo, Mariana, Alfonso, tomar la palabra y expresar sus ideas, como que tratan un poco de pedir permiso, como que tratan de decir, es que yo también tengo algo que decir, pero igual, bueno, perdón, me emociona este tema. Hay una doctora fiscalista muy destacada, tampoco voy a decir su nombre, que fue expulsada, lo que decía Mariana, de una de las más importantes institutos de fiscalistas, porque estuvo embarazada, tuvo a su tercer bebé, y esto le impidió ir a 3 o 4 sesiones, y el estatuto dice que si faltas a más de 3 o 4 sesiones, serás expulsada. Entonces ella llegó y la expulsaron, y ella dijo, oye, pero es que me embaracé, acabo de parir. No nos importa, simplemente tú no estuviste presente, y es una mujer de una gran altura, fiscalista. Entonces sí sigue habiendo mucha misoginia, y perdón, yo creo que no tú, no hombres muy valiosos, pero en general sí hay un temor en la sociedad, en los hombres, de que la mujer se empodere. Porque una mujer empoderada, con todo respeto, pero es doblemente poderosa. Claro. Es doblemente poderosa porque puede haber asumido sus tareas como madre, sus tareas como pareja, sus tareas como sostén del hogar, con sus padres, con sus hermanos, con sus sobrinos, y sin embargo, también tener un cargo público o privado, pero pues actuar en una forma con liderazgo, y entonces sabe hasta dónde puede llegar. Claro. Ahora, entonces, Mariana, podemos decir que hay condiciones para que, pues, México tenga en los más altos niveles, en los puntos más definitorios, mujeres como titulares. Por ejemplo, la presidencia de la República, que en México no hemos tenido ese fenómeno, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidencia de los congresos. O sea, yo creo que sí hay condiciones. Yo soy pro mujer y me queda claro que hay condiciones para ello. ¿Qué está pasando? Yo diría que las hay, digamos, en términos cuasi aceptables, pero falta mucho por hacer todavía. ¿Legalmente las hay? Sí, legalmente las hay. Nadie nos impide, digamos, aspirar a un cargo de elección popular o un cargo directivo, entiendo, en las empresas, salvo sus propios estatutos, pero en principio las hay. Pero hay acciones que deben seguir impulsándose y debe seguirse abriendo un camino. Yo soy una de las que considera que, afortunada, que considera que no ha sentido una restricción en principio a una limitante por el hecho de ser mujer a los puestos o a los cargos en que he querido estar. La verdad es que he tenido suerte también de tener jefes muy abiertos. El procurador Murillo es uno de ellos. La verdad es de que el procurador nunca ha sentido, vaya, que por mi calidad de mujer o mi condición de mujer, tenga yo una limitante para tomar alguna decisión o para estar hacerme responsable de ciertas tareas. Mencionando lo que dice Diana, tienes capacidad, eso sin duda, y eso es ampliamente reconocido, pero también has levantado la mano diciendo, aquí estoy, quiero ser protagonista de un cargo fundamental, lo que probablemente pasa con otras mujeres que, teniendo la capacidad, no se atreven a dar el paso. Sí, comentó algo Diana que me parece muy interesante. Pero eso nos vuelve a remitir a la parte de la educación. Las mujeres no solo temen
digamos, están en una mesa rodeada de hombres, porque a mí me ha pasado también, y más en el sector de la Procuración de Justicia, veo muchos más hombres que mujeres. Y muchas son las veces en donde he estado sentada con puros hombres, y yo, la verdad, nunca me siento en desventaja con ninguno de ellos. Al contrario, creo que incomoda a alguno que otro por su propia educación. Pero sí es común que la mujer, digamos, inconscientemente, pero se siente que tiene que demostrar, ¿sí? Siente que tiene que remontar una imagen, tiene que demostrar su capacidad para entonces legitimarse en una mesa y tomar una decisión o hacer una observación, una opinión. Y eso es algo que también en los libros que he leído en temas de género muy actuales, eso nos pasa, por ejemplo, para exigir un aumento salarial. Las mujeres, los hombres creen que se lo merecen. O sea, ya traen el chip de yo valgo, y entonces saben negociar muy bien sus sueldos. Y las mujeres no. Las mujeres primero prefieren esperarse un año, 2 años, demostrar. Y a veces nunca se atreven a poner en la mesa el tema del sueldo con sus jefes, sean hombres o mujeres los jefes. Pareciera que nos sentimos culpables, nos sentimos inferiores, y entonces tenemos que demostrar, ¿no? Tenemos que demostrarle al mundo que somos igual de pensantes, igual de preparados, igual de capaces, y digamos, igual de prácticos, es decir, con todos los conocimientos, para entonces poder aspirar, cuasi rogar, por un sueldo. Nosotros no negociamos, las mujeres no negociamos nuestro sueldo. Las mujeres sentimos que tenemos que ganarlo, ¿no? Y creo que eso, nuevamente, es parte de la educación, es parte que nos hicieron saber en la escuela, nuestros propios profesores, y en algunos casos en los hogares, que tenemos que demostrar que valemos y que somos capaces. Claro, claro. Entonces, Diana, regresando al tema de los cuerpos colegiados, por ejemplo, los institutos autónomos, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay cuerpos colegiados, ¿debería establecerse algún lineamiento ya legal, protocolario, en donde las mujeres y los hombres tengan que ocupar el mismo número de curules y que alternativamente se vayan ocupando el cargo unas mujeres en una ocasión, luego otros hombres, y así? Mira, es una discusión muy grande, ¿no? Pero yo pienso que cuando las sociedades no funcionan, se quieren establecer lineamientos para todo, y realmente no creo que sean necesarios para que la mujer conquiste el poder. Digo, aquí tenemos de ejemplo a Mariana, pues yo también llevo una carrera en donde he podido tener algunas posiciones pues muy importantes. Yo creo que realmente las mujeres estamos preparadas para ocupar, tanto en un cuerpo colegiado como en una presidencia, esos cargos. No creo que necesitemos delineamientos. Se debe hacer lineamientos para la gente vulnerable, no sé, para las personas de la tercera edad, para las personas con capacidades especiales. Yo creo que la mujer es tan poderosa como el que más. Y bueno, vámonos al ejemplo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Está allí dos mujeres, la verdad, muy valiosas. Tengo el privilegio de conocerlas a ambas. Y bueno, Margarita y yo, pues pertenecemos a una generación en la cual es difícil abrir camino. No fue difícil abrirnos paso, siempre y cuando estudies, te prepares, te capacites y, como decía Mariana, y demuestres que eres tan buena, fíjate qué triste, eres tan buena como un hombre, ¿no? Eres tan capaz como un hombre, pero requieres no nada más conocimientos, requieres audacia. La mujer requiere ser audaz, precisamente para no pedir permiso, para ella tomar por sí sola pues esos espacios de poder. Y voy a poner el ejemplo, perdonando, de Margarita Luna, que la conozco, es muy amiga mía, la quiero mucho. Ella tenía muy claro desde muy joven que ella quería ser juez de distrito. Lo tenía clarísimo y estuvo luchando por ser juez de distrito.
Después fue más fácil ser magistrada, estudió un doctorado, si mal no recuerdo, ya con sus dos hijas, y finalmente para llegar a ministra, ella estuvo insistiendo pues ante una serie de personas que tienen el poder en un momento determinado para apoyar a alguien, ella estuvo insistiendo para ser ministra. Incluso fue propuesta una primera vez y en esa primera vez pues no se le nombró, no fue designada, fue vetada, pero ella siguió insistiendo. ¿Por qué la menciono? No porque nada más sea Margarita la única que puede hacer esto, pero sí creo que es un modelo a seguir, es un levantar la mano. Lo que platicabas con Mariana es un decir, yo aquí estoy, yo soy tan capaz que más, yo tengo todos estos conocimientos, pero además los sé expresar, además soy audaz, además soy una voz pues que está interviniendo, que está hablando. Entonces yo creo que más allá de lineamientos, lo que necesitamos es apostarle a eso, al empoderamiento de las mujeres, ya que las mujeres vean como algo deseable, Mariana, Alfonso, el liderazgo. Porque muchas veces la mujer cree que las que llegamos a un puesto de liderazgo, pues no sé, o sea, somos poco femeninas, estamos tal vez, igual estamos, ¿no?, muy gordas o ex, y que no tenemos realmente una vida personal feliz, y muchas veces dos mujeres hermosas, dos mujeres felices, gracias, dos mujeres realizadas en pareja, Mariana como madre, vamos. Y las hacen desear modelos de Barbie, ¿no? Modelos de la protagonista de la telenovela, la niña bonita que siempre sale embarazada. Desde que yo tengo un uso de razón y mi mamá veía las telenovelas, hasta ahora la protagonista siempre está embarazada, siempre. Y realmente ese tipo de estereotipos, de modelos, de arquetipos, ese jugar con la Barbie, ese querer ser la niña bonita, la niña guapa de la película, está bien, pero hay que decirles que eso no lo es todo, que lo más importante es ser un líder. ¿Y por qué es importante ser un líder, Poncho? Pues por servir. Porque realmente la mujer tenemos una gran vocación de servicio. Y una de las mejores formas de servir es el liderazgo. El servicio público o en el Estado, el poder incidir con tus decisiones en un colectivo grande o pequeño es la mejor forma de servir. Y yo creo que las mujeres estamos convocadas a eso. Claro. Mariana, bueno, ese punto que Diana menciona del servicio, a ver. De crear. Además de servir, coincido completamente con Diana, además de servir, que tenemos una vocación, tenemos también, por nuestra propia naturaleza, digamos, tenemos también la gran habilidad y el deseo. Las mujeres somos muy creativas. No tan fácil se nos cae el mundo, no tan fácil se nos, digamos, vemos los obstáculos y no hacemos nada. Yo creo que la mujer sabe, por muchas razones, sabe cómo ir sorteando los desafíos. Bueno, a mí me queda claro que la mujer desde la familia, los grupos pequeños, el sector privado, empresas, despachos, empieza a ocupar una tarea fundamental y es protagonista, sin duda, con grandes beneficios y con grandes logros. Pero ese brinco al sector público, son las mismas aguas, María. ¿Es hablar lo mismo, el ser líder y ser exitoso en el sector privado, que serlo en el sector público? Porque yo lo veo como aguas dulces y aguas saladas, como más complicado, porque los tiburones en el sector público como que son más difíciles de sortear. No, yo digo, yo la verdad, yo pienso que el hombre, mujer, digamos, siempre ha existido, siempre ha buscado el poder. Y el poder está tanto en un sector como el otro. Entonces, igual de tiburones y tiburonas hay en el sector público que en el sector privado. Yo no creo que sea eso. Yo creo que depende de la vocación que cada quien tenga, ¿no? Es decir, para mí, yo estuve en sector privado algún tiempo, en litigando en un despacho de abogados, pero para mí, lo comentábamos antes de iniciar el programa, para mí cuando descubrí por un afortunado caso que me tocó llevar, que tenía totalmente dosis de interés público, me enamoré de ese caso, de ese asunto, y la verdad es cuando, como es se dice en inglés, el turning point, ¿no? El punto en donde cambia la perspectiva profesional y no concibo hasta este momento otra arena que la arena pública. La verdad, el trabajar para el servicio público, a pesar de sus bemoles y sus dificultades, porque las hay, se piensa también mucho que el servidor público se la pasa a todo dar
y la verdad es de que más sacrificios no se pueden tener cuando se trabaja en esto, en esta área, ¿no? En cuestión de tiempo, en cuestión, inclusive hasta de salario. Entonces, las arenas son las mismas, nada más de que los temas son distintos. Claro, claro. Y usted, por favor, no se vaya, estamos charlando con dos grandes mujeres del sector público. Estamos aquí en Perspectiva. Seguramente usted tiene algo más que comentarnos. No se vaya. Regresamos en un minuto aquí en Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva, Derecho de Empresa, tocando este interesante tema, este vital tema acerca de las mujeres líderes en el sector público en México. Seguramente usted tiene algo que comentarnos, algo que usted está coincidiendo con nuestras invitadas. Platíquenos. Aquí estamos muy interesados en el canal judicial de escuchar su punto de vista. Diana, pues, uno de los puntos que me ha tocado escuchar, amigas que trabajan en el sector público y privado, es que cuando trabajan con hombres, de alguna manera sienten un respeto, un reconocimiento a cierta capacidad y cierto desarrollo en el trabajo, pero que a veces les cuesta trabajo trabajar con las propias mujeres. Que hay ocasiones en que la mujer ciertos límites o establece mayores exigencias como si fueran los propios hombres. ¿Es una realidad o es simplemente? ¿Se refiere a hombres que tienen por jefas a mujeres? Mujeres que tienen por jefas a mujeres. A mujeres. Bueno, se habla mucho, ¿no?, de que a veces el peor enemigo del género es el propio género. Yo, la verdad, puedo hablarte a partir de mi propia experiencia, ¿no? A mí, en general, me ha gustado mucho trabajar con mujeres. Siempre creo que, además de hombres, desde luego, también he tenido colaboradoras valiosas, inteligentes, y que además en cierta medida las sientes también como tus cómplices, porque si bien están tus colaboradores hombres, pues sabes que con la mujer pues tienes un mayor nivel de identificación. Yo actualmente pues tengo dos subprocuradoras que son mujeres muy valiosas. Ahora, yo en cuanto a una mujer, por ejemplo, que llega a ser jefa, sí creo que para el hombre es difícil aceptar todavía a las mujeres como jefas. Hay hombres muy evolucionados que lo aceptan, pero yo pienso que hay otros que pues tienen todavía prejuicios al respecto. Te voy a poner un ejemplo. Yo veo que hay hombres de liderazgo que a veces pues se enojan fuerte por la misma responsabilidad que tienen y regañan, pero fuerte. A mí me ha tocado verlo a sus colaboradores. Y eso no es mal visto. Pero si una mujer se pone enérgica y regaña fuerte, pues luego dicen, ay, está loca, es una vieja loca, está en sus días. Ya la dejaron. Una ley negra, o sea, no está bien visto todavía que la mujer tenga esa energía. Ahora, yo creo que las mujeres debemos ir siendo, tu pregunta, debemos ir siendo aliadas de nuestro propio género. ¿Por qué la mujer no es aliada de su propio género? Porque no está contenta con su propia imagen. Si yo como mujer me acepto como lo que soy, una mujer, yo, pues desde luego, voy a aceptar a mi género. Si yo como mujer siempre estoy pensando que estoy en falta, que no soy demasiado eficiente, que no soy demasiado activa, que no cumplo con todas mis tareas, que no estoy lo suficientemente delgada, que no soy lo suficientemente simpática, pues es evidente que las mujeres vamos a estar en esa lucha por vernos mejor, por ser más simpáticas, por hacer de mejor forma las tareas, porque la mujer no está con la autoestima necesaria para no pensar que siempre está en deuda. Entonces yo creo que sí, que puede ser que las mujeres sean muy despiadadas con las mujeres. A mí no me ha tocado vivir eso. Yo, además de que tengo amigas mujeres, tuve mujeres mayores que yo que me ayudaron en mi carrera, como la ministra Fausta Moreno, hoy en retiro, siendo mujer, ella siempre me apoyó mucho, pero sí creo que hay eso que tú comentas, de que a veces, así como el hombre es el lobo del hombre, pues la mujer es la arpía de la mujer, ¿qué te parece la frase? Pudiera ser, pero yo creo que las mujeres debemos recuperar esa solidaridad que nos permite identificarnos como un género, pues tan valioso, pero sí tan valioso como el género masculino. Mariana, ¿qué le podrías recomendar? ¿Qué consejo podrías darle pues a muchas mujeres que nos están viendo, que hoy día están por iniciar su carrera o que están estudiando la carrera o que están iniciando sus primeros pasos en el sector público privado y que aspiran genuinamente a ocupar un cargo importante en su institución? Bueno, yo lo que les podría recomendar es primero que se fijen sus metas muy claras y que las persigan.
aunque suene a un mensaje motivacional, es eso, es la realidad. La realidad. Yo pongo muy rápido un ejemplo, pero yo la verdad desde los 7 años yo quería ser abogada. Yo les decía a mis papás que quería ser abogada. Y lo Nunca fuiste, tuve y y lo fui. Fuiste una gran abogada. Nunca, bueno, estoy todavía, no, no, digamos, nunca uno termina de aprender, pero yo creo que gracias también a que mis papás fomentaron esa idea y esa aspiración mía de estudiar, de prepararme, de hacer una maestría. Mi papá me decía, ustedes no se pueden casar hasta antes de que me terminen una maestría. Eso nos ayudó, fue un motor bueno para prepararnos, ¿no? Entonces, yo les diría, prepárense, estudien, exíjanse mucho, pero también exijan el mismo respeto para sí mismas, ténganse confianza y coincido, sean solidarias con las otras mujeres también, y no dejen de o no desistan en seguir persiguiendo su sueño, porque de verdad cuando alguien se fija una meta muy clara y trabaja y hace todo por conseguir esa meta, eventualmente la va a conseguir. O sea, no tengo la menor duda, porque eso al menos ha sido una de mis experiencias que he leído, que he visto en personas que conozco, y todas coinciden en que tenía muy claro su sueño. Y la verdad es de que cuando tienes muy claro la meta donde quieres llegar, la vida misma te va poniendo los caminos, te va abriendo los caminos para que lo logren. Entonces, yo diría que se preparen y se tengan mucha confianza. Claro. Diana, como ombudsman en materia fiscal, en favor del contribuyente, pues la gente que nos está viendo, casi todos, estoy seguro, pagan sus impuestos y todos casi seguro están pues deseosos de recibir una protección, una guía por parte de la titular de la PRODECON. Esa es una realidad, que la PRODECON hoy y la titular están empeñados en cumplir los desafíos que la sociedad hoy reclama. Sí, Poncho, pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Efectivamente, yo creo que hoy en México ser un pagador de impuestos, un contribuyente, pues constituye un doble reto. Vivimos momentos difíciles y sin embargo no podemos en ningún momento desconocer u olvidar que pertenecemos a un colectivo y que tenemos que ser solidarios con ese colectivo. Ese colectivo se llama México, lo habitan mexicanos y mexicanas, y si nosotros no tenemos esta cultura de pago de impuestos, yo así lo digo, estamos siendo desleales a nuestros propios hermanos, estamos siendo desleales a nuestros padres, a nuestros hijos. Sin embargo, la buena noticia es que hay mucha gente que aún, pues no sé, en situaciones difíciles, está pagando sus impuestos, está apostándole al país, está en la economía formal. Y para todos aquellos que puedan tener cualquier problema en materia fiscal, cualquier problema en el pago de sus impuestos, ya se trate de un asalariado que no ha obtenido su devolución de impuestos sobre la renta, ya se trate de un empresario grande, mediano, pequeño, que no ha tenido una devolución de IVA, ya se trate de cualquier persona que le han inmovilizado sus cuentas bancarias, le han hecho un requerimiento para que cumpla con obligaciones, cualquier problema que la persona tenga, y gracias por permitirme dar esto, en materia de impuestos, pues yo los invito a que se acerquen a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde efectivamente lo que queremos es servir a quien sirve, porque el que paga impuestos sirve, y nosotros queremos servir a quien sirve. Claro. Mariana, por tu lado, ocupar un cargo ahí en la subprocuraduría de su procuradora jurídica implica un compromiso con la justicia. Si bien ustedes no juzgan, al menos ustedes llevan a cabo un trabajo fundamental en la Procuración de Justicia, y hoy México, los mexicanos, las mexicanas, estamos deseosos de encontrar que la Procuración de Justicia llegue a los términos en los que se alcance una justicia máxima. Hay un compromiso absoluto, absoluto por parte de ustedes. Y con los procesos que está viviendo el país en materia de transformación en este tema. Ustedes saben que estamos en plena transición a un nuevo sistema de justicia. Claro, en algunos estados ya transitaron, pero a nivel federal estamos a una semana de transitar. Y créeme que ha sido uno de los temas que ha caído en mi competencia, y que con el apoyo de otros subprocuradores, desde luego de la propia cabeza del procurador, hemos impulso, ¿no? Estamos poniendo mucho énfasis en la preparación de los futuros ministerios públicos, agentes investigadores, peritos.
Se ha creado un centro importantísimo de capacitación en Querétaro, que hoy por hoy te puedo decir que se puede comparar con cualquier otra escuela o centro de capacitación a nivel mundial. Estamos consolidando este centro. Y te digo, nosotros estamos tratando de hacer restitución de gran calado para que este sistema sea una realidad y no sea solamente una letra ahí en la Constitución. No es fácil, desde luego, es un cambio totalmente de paradigma, todo el personal tendrá que hacer cambios hasta de chip, ¿no? Un cambio de cultura jurídica, de cómo se venían haciendo las cosas. Y creo que me siento muy afortunada de ser parte de ese cambio, de estar trabajando en eso, porque, hay la coyuntura en estas instituciones, a veces la propia coyuntura te termina atrapando y dejas de mirar en perspectiva hacia dónde quieres llevar el tema de la procuración de justicia o de otros temas. Y hemos procurado, en ese sentido, tratado de trabajar para dejar los cimientos de lo que puede ser una nueva procuraduría o en su caso una fiscalía, que estemos pronto a transitar hacia ella, una nueva fiscalía que sea primero que nada la gran representante de los intereses de la sociedad, porque por eso ejerce la acción penal, no nada más por puro mandato, sino porque es originariamente quien representa los intereses de la sociedad, y derivado de este mandato es que ejerce la acción penal, es decir, es que persigue e investiga los delitos. Entonces, si queremos un país mucho más justo, mucho más seguro, en donde se privilegien el respeto a los derechos, pasa por consolidar una institución que es fundamental en todo esto, que es la Procuraduría General de la República. Claro que sí. Diana, nos queda muy poco tiempo. Para mí, para muestra bastan dos botones. Hay dos botones aquí maravillosos que muestran claramente que dos mujeres pueden ocupar cargos públicos simple y llanamente por su capacidad, por su talento, por su decisión. Habría la posibilidad de llamar y convocar a todas las mujeres aptas en este país, pero no necesitaríamos un escenario, un foro lo suficientemente amplio para que todas estuvieran aquí. ¿Qué más le diríamos a las mujeres? ¿Qué más mensaje Yo creo que algo que me gustaría transmitir es que la convocatoria está abierta a mujeres y está abierta para que participen. Es muy importante que la mujer empiece a tomar las riendas. Digo, hay quien dice, pues por ejemplo ahorita, no nada más en México, existen problemas políticos en diversas partes del mundo y a veces ya están agotadas las estructuras para abordar esos problemas. ¿Qué tal un toque femenino? ¿Qué tal el punto de vista femenino? ¿Qué tal la inteligencia emocional de la mujer? Porque la mujer a su aspecto racional suma su inteligencia emocional. Entonces yo creo que ya ni siquiera es una opción. Yo creo que las mujeres deben estar comprometidas en sumarse por un mejor futuro, ¿no? Por un mejor México, por un mejor mundo. La mujer tiene que preocuparse, ahora sí que ya no nada más de sus hijos, sino tiene que preocuparse del mundo que va a heredar a esos hijos y del mundo que va a heredar a las nuevas generaciones. Mujeres, ahora sí que como diría Carlos Marx, proletarios del mundo unidos, mujeres valiosas de todo el mundo, unámonos, es el momento de aportar lo mejor de nosotras en bien de nuestra sociedad, de México, de nuestro futuro. Mariana, últimas palabras, perdón, antes de retirarnos. Yo, sumándome al llamado que hace Diana, yo sumaría también a los hombres. Lo sumaría porque a fin de cuentas tienen mamás, tienen hermanas, tienen esposas. Y yo sí creo que podemos tener un mundo mejor, un país mejor, si a esas decisiones incorporamos a mujeres que se preparen, a mujeres capaces. Coincido en que además de que tenemos la misma inteligencia, el mismo interés, ambición, también creo que tiene la mujer una virtud y es esa capacidad de anticiparse, de intuir. Y eso creo que también puede generar muchos activos en la toma de decisiones. Entonces convocaría también a los hombres a impulsar a sus niñas, a abrirles el espacio a sus hijas, impulsarlas a que estudien, a que se preparen y a que compitan de hombro a hombro como iguales con los hombres, porque somos eso, somos iguales.
con nuestras diferencias fisiológicas, pero somos iguales. Creo que confío en que cada día más los hombres están siendo educados bajo nuevas reglas. Yo lo veo con mi hermano, con otros amigos, en donde ya es otra la óptica y en donde cada vez se ve con mucho mayor naturalidad que las mujeres sean excelentes deportistas o hasta mejores deportistas en algunas cuestiones que los hombres. Es decir, nos estamos viendo ya en un escenario mucho más parejo, pero falta mucho por hacer, como he dicho, y faltan reglas por modificar, insisto, en estas reglas laborales que puedan permitir a las mujeres acceder y permanecer en puestos de alta dirección. Pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Yo le agradezco a usted que me haya hecho hoy entrar a su con estas admirables este tema, y que seguramente usted ya tiene sus propias reflexiones en casa y seguramente usted generará un cambio de actitud, un ajuste de actitud, una modificación de actitud a partir del día de hoy. Pues no me resta más que invitarlo la próxima semana aquí en este espacio, aquí en Perspectiva, aquí en el Canal Judicial. Hasta la próxima.